Dragi učenici, drage učenice, dobar dan. Moje ime je Sunčica Novak i danas ću biti vaša učiteljica španjolskog jezika. Naša današnja tema je Mis Amigos de otros países. Nakon današnje lekcije moći ćete opisati sebe i svoje omiljene aktivnosti. Moći ćete napisati i odgovoriti na pismo ili mail te ćete upoznati turističke i kulturne znamenitosti pojedinih zemalja. Para esta clase necesitáis vuestro cuaderno, algo para escribir, acceso al internet y el móvil o el ordenador. En cualquier momento podéis poner pausa al video. Za današnju nastavu potrebna vam je bilježnica, nešto za pisanje, pristup internetu, vaši mobiteli ili računala te vas podsjećam da u svakom trenutku možete zaustaviti video i zapisati ono što je potrebno. ¿Qué veis en estas imágenes? ¿Qué representan? Što vidite na ovim crtežima? Što oni predstavljaju? Las imágenes representan varios grupos de amigos. Hoy vamos a hablar sobre los amigos de otros países. Danos vamos a hablar sobre amigos de otros países. Para empezar, vamos a repasar las nacionalidades. Relacionad las nacionalidades con la bandera correspondiente. Para comienzo, vamos a nacionalnosti. las nacionalidades. nacionalidades Comprobad. Provierite. Ahora relacionad las banderas y las nacionalidades con el nombre del país. Sa zastave i nacionalnosti si menima država. Comprobad. Francia, francés, francesa. Portugal, portugués, portuguesa. Croacia. Croata, croata. México, mexicano, mexicana. Argentina, argentino, argentina. España, español, española. Italia, italiano, italiana. Alemania, alemán, alemana. Vamos a conocer a Manuel. Copiad el cuadro en vuestros cuadernos y después de leer el texto vais a completarlo. Upoznajmo Manuela. de prečrtajte u svoje bilježnice i popunite informacije nakon što pročitate tekst. Manuel escribe a la revista El mundo internacional para buscar nuevos amigos. Manuel pise piso El mundo internacional. Queridos amigos de la revista El Mundo Internacional, me llamo Manuel y tengo 11 años. Soy español y vivo en Madrid. En mi tiempo libre escucho música, leo libros y practico deporte, especialmente baloncesto. Mi asignatura favorita es geografía. Busco amigos para practicar las lenguas extranjeras que aprendo en mi escuela. Por ejemplo, francés y alemán. Pero también para aprender alguna nueva. Escríbeme. Un abrazo, Manuel. Ahora comprobad las informaciones del cuadro. Sada proveerita informatio tabletse. Su asignatura favorita es geografía. Las lenguas que aprende son francés y alemán. Las actividades que hacen su tiempo libre son escuchar música, leer libros, practicar deporte. Su deporte favorito es baloncesto. Escribid en vuestros cuadernos. zapišite u svoje bilježnice. Naučit ćemo koji su to dijelovi pisma ili e maila. Las partes de una carta o de un correo elektroniko. Prvi dio pisma je pozdrav, saludo. Ako pišemo nekome koga poznajemo, možemo samo napisati hola, što znači bok, ili pak možemo nasloviti sa querido, odnosno querida, dragi ili draga, uz ime osobe koje pišemo. Cuerpo es la parte más amplia de una carta o un correo. Tijelo ili sadržaj zauzima najveći dio pisma. Opraštamo se sa un navraso, što bismo mogli doslovno prevesti zagrljaj, odnosno besos, pusa i na kraju stavljamo vlastiti potpis. Vamos a conocer a más personas. Ampliad el cuadro con las informaciones sobre ellas. Neko liko osoba. A Manuel le escriben varias personas. ¿Cuál de estos chicos sería más adecuado para él? ¿Por qué? Manuel nekoliko Osoba. Hola Manuel, somos Pedro y Marcela y somos hermanos. Somos argentinos y vivimos en Buenos Aires. Nuestro deporte favorito es fútbol. En Buenos Aires puedes ver el Estadio La Bombonera, la Casa Rosada o el obelisco. Un abrazo, Marcela. Hola Manuel, me llamo Bettina y soy alemana. Vivo en Berlín. Mi asignatura favorita son los idiomas. Yo aprendo español y francés. En Berlín puedes visitar el muro de Berlín o la puerta de Brandenburgo. Besos, Bettina. Hola Manuel, yo soy David y soy de México. En mi tiempo libre me gusta cantar. Mi asignatura favorita es música. Los lugares más turísticos en México son la Plaza Zócalo, el Museo de Frida Kahlo y las pirámides de Teotihuacán. Un abrazo, David. Hola Manuel. Me llamo Juliette y soy francesa. Vivo en París. Tengo un perro, se llama Musique. Me gusta viajar. Mi asignatura favorita es geografía. En París puedes ver la Torre Eiffel del Museo Louvre. Un abrazo, Juliet. Comprobad. La asignatura favorita de Betina son los idiomas. De David es música y de Juliette es geografía. Las lenguas que aprende Betina son español, francés. En su tiempo libre, a David le gusta cantar y a Juliet le gusta viajar. El deporte favorito de Pedro y Marcela es fútbol. Según las cosas que tienen en común, las más adecuadas serían Juliet y Bettina. Prema zajedničkim interesima, najbolje bi mu i Betina. Žulijet kaže da joj je omiljeni školski predmet geografija, jednako kao i Manuelu, a Betina voli jezike i uči ih u školi, dok Manuel upravo traži nekoga da s njim vježba strane jezike, poput francuskog i njemačkog koja on uči u školi. Ahora relacionar los lugares de interés turístico con las banderas de los países donde se encuentran. Sada povežite turistička mjesta sa zastavama zemalja u kojima se nalaze. La Torre Eiffel i el Museo Louvre están en Francia. La Plaza Zócalo y el Museo de Frida Kahlo están en México. La Casa Rosada está en Argentina. Y el Muro de Berlín está en Alemania. Tú también quieres ser amigo de Manuel. Escribe a Manuel un correo electrónico. Escribe dónde vives, cómo es tu familia, qué haces en tu tiempo libre, qué se puede ver en Croacia. Recuerda las partes de un correo electrónico. Saludo, cuerpo y despedida. navesti informacije o tome gdje živiš, opiši svoju obitelj, što radiš u slobodno vrijeme, što se sve može vidjeti u Hrvatskoj. Sjeti se svih dijelova pisma. Na kraju današnje lekcije procijenite koliko ste toga naučili te što možete primijeniti. Nakon današnje lekcije mogu napisati pismo, mail ili poruku te odgovoriti na pismo, mail ili poruku, predstaviti sebe i svoju obitelj, te aktivnosti kojima se bavim, prepoznati turističke znamenitosti pojedinih zemalja. Muchas gracias por vuestra atención y hasta luego. Hvala vam na pažnji i doviđenja.